radiología y diagnóstico por imágenes. Entonces, primero vamos a revisar todo lo que respecta a patología del sistema endocrino 1. Primero vamos a revisar las patologías que son más frecuentes. No se olviden que en este caso es el micro y el macroadenoma hipofisiario. No se olviden que la glándula hipófisis se localiza en la cía turca, en la región celar. Nosotros vamos a dividir la región celar, la región supracelar y la región paracelar. Entonces, en la región celar básicamente va a estar la glándula hipófisis. Sin olvidarse también que la técnica o el estándar para poder evaluar la glándula hipófisis es la resonancia magnética. Y la segunda técnica es la tomografía computada. Tiene que de todas maneras ser con contraste endovenoso. Entonces, se considera pues microadenoma hipofisiario, no se olviden, cuando la lesión es menor de 10 milímetros, en otras palabras, menor de un centímetro. Por eso que para valorar esta patología, de todas maneras debemos practicarle una resonancia magnética. Dependiendo de la técnica de imagen, por ejemplo, si ustedes tienen una, lo realizan con una tomografía, se van a visualizar pues isodensos y hipodensos. Y si es una resonancia, se va a visualizar isointenso o hipointenso. Como ven ustedes, la cía turca está completamente normal, no va a haber ninguna modificación. Y ahí es lo que les hablaba, ¿ya? Ahí el tallo hipofisiario ya está desplazado, está desviado. No se olviden que el tallo hipofisiario está en la región supracelar. Y si utilizamos la sustancia de contraste, como les comentaba, el realce va a ser lento, muy lento. Por eso que estén. Entonces ahí tienen ustedes, miren, una tomografía computada, ¿no? Donde se ve perfectamente, si ustedes ven, ¿no? Es un microadenoma, sus dimensiones son de 8.8 por 8.6 milímetros, y como ven ustedes, se visualiza el hipodenso, ¿no? Y ahí están las mediciones, miren, número 1, que es 8.6, y número 2, que es 8.8. No vemos ninguna modificación de la cía turca, se ve perfectamente, miren, las carótidas, y acá también los senos cavernosos, justamente lo que les comentaba, esta es la región paracelar, la región celar sería donde está la glándula hipófisis, y donde está, si ustedes se dan cuenta, en la parte superior, acá está el tallo hipofisiario, miren, acá está el tallo, el quiasma óptico, y este sería la región supracelar. Y acá este es un corte axial, y como ven ustedes en esta otra imagen, esta es una resonancia magnética, donde también observamos, miren, la lesión del microadenoma hipofisiario. La imagen está ponderada en T1. Observen también, miren, los senos cavernosos, las carótidas, miren qué bien se ve el tallo hipofisiario, ¿no? El quiasma y la región supracelar. Se dan cuenta cómo este es un corte coronal ideal para poder valorar también la localización. A diferencia ya del macroadenoma hipofisiario, ¿no? Suficiente lo podemos ver nosotros con una tomografía helicoidal y lo vamos a dividir los signos, tanto en signos como hemos visto en las masas, ¿no? En el sistema nervioso central la semana pasada. Lo vamos a dividir en los signos principales y los signos secundarios. Generalmente en los signos principales ocurre lo mismo. Como son lesiones, vamos a ver primero que es una lesión compleja. Y segundo, pues, lo realce heterogéneo de contraste. Y los signos secundarios vamos a ver que tiene la presencia de quistes, la forma de un muñeco de nieve, de un ocho lobulado. Puede ver también expandir la cía turca, como vamos a ver. Entonces, acá tienen, miren, un macroadenoma hipofisiario. En la primera imagen no hay contraste, sin contraste endovenoso. Es una tomografía computada. Observen, miren, el tercer ventrículo, los ventrículos laterales. Y acá sí, definitivamente, la cía turca, como ustedes ven, está aumentada de su volumen. Y tenemos, pues, como ya les mencioné, la glándula, en este caso de hipófisis, tiene la forma, como ustedes ven, de un 8, bilobulado, ¿no? Es homogénea, de bordes regulares. Miren cómo ya comprime el hipotálamo, como ven ustedes perfectamente, y cómo está en la cisterna supracelar, como ya les dije. Y ya con el contraste por vía endovenosa, van a ver ustedes cómo tiene un realce, pues, ¿no? Es un realce homogéneo, como ustedes ven, ¿no? De la sustancia de contraste, miren cómo ya invade el seno cavernoso, pues no se olviden que el seno cavernoso está en la región paracelar. Y en este corte sagital de esta resonancia magnética con contraste también ponderada en T1, observen, miren cómo se ve muy bonito la forma, como ustedes ven, bilobulada, la forma de un 8, que está con contraste también endovenoso, observen cómo
comprime al quiasma óptico, ¿no? Se ve en ese corte perfectamente sagital. Luego pasamos a lo que es patología tiroidea, ¿no? La de la glándula tiroides. No se olviden que la glándula tiroides está ubicada en la región cervical, ¿no? Aproximadamente entre C5 y C7, ¿no? Y de las patologías, igual la técnica o el estándar para poder valorar patología tiroidea va a depender mucho, pero en general es la gammagrafía, ¿no? La gammagrafía tiroidea, vamos a ver muy bien. Y de las patologías, complementado también, no se olviden, con la ecografía. Entonces, las patologías más frecuentes, no se olviden que es la hiperplasia difusa, conocida por el famoso bocio difuso. No se olviden que hay un crecimiento, ¿no?, de la glándula tiroides. Y las otras patologías, pues tenemos la tiroiditis, los tumores benignos, como el caso de la adenoma, ¿no?, y los malignos, que cada vez en el mundo se dice que para el 2030 esta neoplasia se va a ubicar, pues, en el tercer o segundo lugar, sobre todo en mujeres. Ya es una revisión que han hecho en los epidemiólogos. Entonces, acá, por ejemplo, como ya les comentaba, el gold estándar que para poder ver la glándula tiroides desde el punto de vista funcional es la gammagrafía tiroidea. Miren cómo hay un aumento de la glándula tiroides. Inclusive, miren, el reotrasador que empleamos en este caso es el pertenestato de sodio. No nos olviden que siempre ya les he dicho que la medicina nuclear utiliza reotrasadores. Y vamos a ver que hay una biodistribución, ¿no?, una captación difusa, homogénea del reotrasador. Y este que ven ustedes es una ecografía bidimensional en escala grises. Observen acá está, miren, la tráquea, el istmo, que como ven ustedes también, que aproximadamente tiene un espesor de 2 milímetros. Acá, pues, lo triplica, hasta cuadriplica. Y observen también los lóbulos tiroideos. En este caso, el lóbulo tiroideo derecho está aumentado de tamaño, se ve homogéneo, hipoecogénico. Ustedes se ven perfectamente, acá no se ve, obvio, no se ve el lóbulo izquierdo. Por eso que ustedes ahí el aumento del volumen, la ecogenicidad homogénea, y también si yo utilizo, pues, el Doppler a color, vamos a ver que hay un incremento de la vascularización, sobre todo en esta patología. Y en los casos, todavía nosotros a nivel nuestro país, ¿no?, por las zonas endémicas de nuestra serranía, sobre todo en caso de las regiones del sur, del sur y del centro, inclusive Cajamarca, Huaraz, ya tenemos, pues, el bocio multinodular, que se caracteriza, como ven ustedes, por un crecimiento de la glándula tiroides, ¿no?, y la presencia que ustedes están viendo, pues, estos nódulos hipoecogénicos, algunos inclusive anecogénicos, con microcalcificaciones que ustedes están viendo. Y si nosotros también le realizamos un Doppler, vamos a ver un aumento, pues, de su vascularización. Pero también podemos utilizar la tomografía, pero generalmente la tomografía en los bocios multinodulares lo vamos a utilizar en casos cuando son bocios que tienen un crecimiento al espacio retroesternal, o sea, el mediastino superior, ¿no? Porque pueden comprimir la tráquea, el esófago, y esto puede también complicar a los pacientes. Por eso que vamos a ver, miren, por ejemplo, miren este bocio multinodular muy significativo, con contraste. Miren, estamos a nivel, esta es la glotis, esta es la comisura anterior. Acá están los cartílagos arotenoides, el cricoides, es la lámina, por ejemplo, de la tiroides. Y como ven ustedes acá, pues, definitivamente el lóbulo derecho tiene un crecimiento mucho mayor, ¿no?, con ustedes, de lo normal. Igual también el lado izquierdo, pero es igual, el aumento es mucho mayor. Tiene un realce un poco heterogéneo, tiene calcificaciones internas, ¿no? Igual acá también observen otro bocio. Miren la diferencia, por ejemplo, acá aún todavía no está obliterando la luz de la tráquea, pero casi ustedes se dan cuenta, ya está, cada vez hay una disminución del lumen. Y el bocio, pues, como ustedes, es muy significativo, ¿no? Tiene presencia de nódulos pequeños que se observan hipodensos. ¿Por qué? Porque miren, si ustedes se dan cuenta, el realce, pues, un realce heterogéneo. Y si ustedes se dan cuenta, miren, los lóbulos inferiores, o sea, de los polos inferiores, están sumergiéndose al mediastino anterior, como les comentaba. Las tiroiditis, a tenerlo en consideración, es un diagnóstico clínico. Las tiroiditis lo vamos a clasificar en agudas, subagudas y crónicas. Obviamente, las crónicas, pues, las tiroiditis de Hashimoto, ustedes lo van a tener cuando ya lleven curso de, pues, clínicas, su rotación de endocrinología.
comen ustedes, generalmente está aumentado de volumen, como ven ustedes, y también tiene una ecogenicidad heterogénea. Se observa, como ven ustedes, hipoecogénico, como una estructura pues completamente irregular. Y vamos a ver también que hay un aumento de la microcolonización. Y de los tumores benignos, los más frecuentes, no se olviden, son los adenomas, ¿no? Los adenomas, como ven ustedes, se caracterizan por un incremento del tamaño, como ustedes, con bordes completamente irregulares, no tiene un halo hipoecogénico, es una de sus características, puede ser una pregunta de examen, por esto tienen que sabérmelo. Y su vascularización, como ustedes ven, es periférica, muy periférica la vascularización, observen al Doppler a color, ¿no? Pero algo el estándar para el adenoma, o también se le conoce como el nódulo autónomo tóxico, porque pacientes que hacen cuadro de tirotoxicosis, acá tienen ustedes, miren, con la gammagrafía con pertenetato, un nódulo completamente hiperfuncionante que suprime, acá si ustedes se dan cuenta, se ve a la justa las glándulas salivales, porque este trazador tiene una débil distribución, ¿no?, en glándulas salivales, pero como ustedes suprime completamente el resto de la glándula. También podemos nosotros valorarlo con tomografía, en lo que no es el gold estándar. El gold estándar para ver un adenoma, ya les dije, pues va a depender si es funcionante o no funcionante. Si es funcionante, ya vimos la gammagrafía. Si no es funcionante, es suficiente con la tomografía, pero podemos ver la característica también de un adenoma por tomografía. Observen, miren, ahí tienen ustedes la lesión, el nódulo. Tiene el halo, como ya les dije, en el caso de la ecografía hipoecogénico, acá es hipodenso. Como ven ustedes, es un adenoma grande, miren cómo desplaza la tráquea, lo está desplazando la tráquea, si ustedes se dan cuenta, está con contraste, acá se observan las carótidas, miren las yugulares, acá están las yugulares también anteriores, acá se ve perfecta las venas, obvio, y como vuelvo a repetir, pues su contenido es completamente homogéneo. Y de las lesiones, pues, de las neoplasias, digamos, que ya les comenté, que en 2030 puede hacer ubicarse en el segundo o tercer lugar, actualmente se ubica en el séptimo lugar esta neoplasia, ¿no? El perfil epidemiológico relacionado a las neoplasias y las características del carcinoma de tiroides, como ven ustedes, pues, que se trata de una masa, por lo tanto es una masa, miren, acá tienen ustedes la carótida interna, acá está el lóbulo, acá está la tráquea, ¿no? Miren, acá está el músculo tiroideo y se ve perfectamente pues la masa que puede o puede ser masa, no se olviden cuando es más de 3 centímetros, ¿no? Generalmente son más altas que anchas y observen acá, no se olviden que también la ecografía me permite hacer biopsias. Entonces la clásica, el diagnóstico de esta neoplasia es, tenemos que hacerle de tomar las LABAF, ¿no? LABAF significa la biopsia por aspiración de aguja fina. Entonces aspiramos, ¿no?, parte del tejido de la lesión y esto lo llevamos a anatomía patológica para confirmar si es benigno o maligno, ¿no? Generalmente estas lesiones, ya les dije, son hipoecogénicas, más altas que anchas, son muy vascularizadas y nosotros les practicamos el Doppler, ¿no? Ahí tienen ustedes, miren, otra lesión, otra igual, miren, más alta que ancha, hipoecogénica, de bordes irregulares, ¿no? Comprime, desplaza, invade las lesiones que están, los órganos que están contiguos. Y como ven ustedes, pues, es completamente muy vascularizado, no solamente periféricamente, sino también de manera central. Se dan cuenta, una lesión metastásica, una neoplasia metastásica. Luego pasamos a la patología ovárica. No se olviden que miren que y pasamos ya a patología relacionada a la mujer. Entonces, lo que más vamos a ver en patología ovárica, por ejemplo, ahora hacemos nosotros los días jueves en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, hacemos las reuniones de tumor boarding, todo lo que es ginecología. Y hemos visto, por ejemplo, ahora cuatro casos. Uno de los casos era los tumores malignos, ¿no? Carcinoma, obviamente, o cistoadenocarcinomas o los disgerminomas, ¿no?, a nivel ovárico, que son realmente muy, muy agresivos, ¿no? Pero en caso de lo más frecuente, lo que sucede en patología ovárica en las mujeres, pues es uno de los quistes hemorrágicos, ¿no?, y en endometriótico. Y también hay que tener en cuenta también el ovario poliquístico. Los tumores benignos, no se olviden, lo más frecuente son los cistoadenomas y los tumores malignos son los cistoadenocarcinomas, ¿no? En caso del folículo luteinizado, ¿no?, generalmente los folículos, ustedes no se olviden que el gold estándar para poder evaluar ovario, de todas maneras, sigue siendo la ecografía. No ha sido superada
la ecografía, luego tenemos la resonancia magnética. Pero primero, el gol estándar, no se olviden, para evaluar ovario, es la ecografía. Entonces, básicamente, los folículos, como son circular, recuerdan que normalmente son de 6 a 8 folículos, el ovario tiene su base, su parte de su estroma, ¿no? Y alrededor, pues, se observan los folículos, ¿no? Que con ustedes, obviamente, vamos a ver por la presencia, pues, como ustedes miren este folículo luteinizado, ¿no? El tamaño, pues, obvio que está aumentado, realmente no deben ser, pues, mayores de 4 o 5 milímetros, pero acá definitivamente tiene más de 2 centímetros. Y la característica, como ustedes, pues, se observan anecoicos de paredes regulares, sus bordes, como ustedes ven, y su refuerzo acústico posterior. No se olviden, cuando son lesiones así, de dimensiones mayores, vamos a ver siempre este signo que se le conoce como el refuerzo acústico posterior. Ya les dije, la membrana que es hiperecoica y delgada. Y otra de las patologías frecuentes es los quistes endometriósicos, que causan, pues, dolor, ¿no? Molestias a la paciente. Y vamos a ver que es muy diferente, miren, los quistes endometriósicos. Los quistes endometriósicos, su ecogenicidad, como ustedes, ya no es anecogénico, como el caso lo acabamos de ver, el quiste luteinizado, sino acá, como ustedes ven, se observa su ecogenicidad ligeramente incrementada, ¿no? Y también, obvio, tiene un ligero refuerzo acústico, no como el caso, como ven ustedes acá, el refuerzo acústico es mucho mayor, o sea, se observa más hiperecogénico. Y también una de las características de los quistes endometriósicos es que no tienen vascularización. Perfecto, si ustedes se dan cuenta, no hay vascularización. Por eso que todas las imágenes que ustedes se han dado cuenta son con ecografía. Por eso que el gol estándar sigue siendo la ecografía. Y a diferencia de las otras lesiones que pueden ser únicas, ¿no? Acá vamos a ver que son mucho mayores. ¿Se acuerdan que les dije que el ovario, pues, es una estructura que normalmente debe tener menos de 10, de 8 o 10 centímetros cúbicos? Pero ya cuando vamos a ver un ovario poliquístico, vamos a tener el tamaño mucho mayor de 10 centímetros. Ya no hay 8, ¿no? De 6 a 8, hasta 10, dicen algunos doctores, de los folículos corticales, sino porque no se olviden que el ovario tiene, dice, su estroma, y en la parte periférica, en la parte cortical, los folículos, ¿no? Por eso, como ustedes, que no va a haber variación, porque los folículos van a variar de acuerdo al ciclo menstrual. Vamos a ver que es muy diferente el tamaño en la fase estrogénica que en la fase progestacional. Entonces, por eso que es importante. Entonces, vamos a ver que, mira, ya el estroma se hipertrofia, se vuelve más hiperecogénico, no se observa los folículos dominantes, como les acabo de ver, y tampoco no vamos a ver, pues, tampoco ovulación. Y como es una patología donde hay una hiperplasia, digamos, ¿no? Del estroma, vamos a ver que también hay un incremento de la microvascularización. Ahí tienen ustedes, miren, un ovario poliquístico, esto tiene más de 10 centímetros cúbicos de volumen, miren el estroma, que es central, como ya les dije, ¿no? Se visualiza hiperecogénico, y periféricamente, como ustedes ven, los folículos, ¿no? Los folículos ya no son 8, son, si ustedes acá cuentan, miren, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 folículos, ¿ya? Y que realmente como es un ovario poliquístico, ya son quistes, ¿no? Por eso que es un ovario poliquístico. Y con la resonancia, que es la otra alternativa, observen esta imagen ponderada en corte axial, en T2, ¿no? Miren, esta es la vejiga, en vez de hablar, está en inglés. Y observen acá, miren, este que ven ustedes acá, viene a ser el ovario izquierdo, con los quistes que están periféricos. Si ustedes cuentan, hay más de 10 quistes. Luego pasamos a los tumores ováricos. En primer lugar, los tumores benignos. Ya les dije, el más frecuente es el cistoadenoma. Como alternativas tenemos el teratoma y el fibroma. Entonces, el cistoadenoma puede que tener bastante cuidado. Es una masa compleja. El gran problema de los cistoadenomas, se pueden malignizar, son de gran volumen, tienen tabiques finos, ¿no? Tienen escaso tejido sólido, por eso cisto. Cisto viene de quiste líquido, adenomas poco sólido, poco sólido. Puede haber muchas veces líquido en el fondo de saco de grúa. No hay, como es más una patología benigna, no hay adenopatías, ¿no? Hay que tener también esto presente. Entonces, miren acá un cistoadenoma, ¿no? Miren la masa, ¿no? Tiene predominio de zonas quísticas, como le dije, pero también tiene tabiques, miren, internos, gruesos, pero sin embargo son regulares, ¿no? Es un típico cistoadenoma.
Luego tenemos el fibroadenoma ovárico, que ya es una masa sólida, ¿no? De bordes regulares, hipovascularizado. Miren este fibroma ovárico, completamente aumentado de tamaño, la masa sólida. Y los folículos, si ustedes se dan cuenta, corticales, ¿no? Como están un poco comprimido, digamos, la presencia, pues, del fibroma ovárico. Y el teratoma, los teratomas, como ustedes saben, son masas también sólido-quísticas. No se olviden que los teratomas viene, pues, de la característica que hemos visto, como lo repasamos en mediastino, que presentan las tres capas germinales. Por eso que vamos a ver diferentes tipos de tejido. Podemos ver inclusive hasta dientes, huesos, ¿no? Y es un tejido sólido y regular. Entonces acá tienen ustedes, miren, un teratoma también. O también es conocido como un quiste dermoide, ¿no? Miren, de gran tamaño, ¿no? Tienen ustedes un tejido graso hiperecoico con sombra acústica, como ustedes están viendo acá, miren, ¿no? La sombra acústica. Por eso, ¿por qué tiene la sombra acústica? Porque tiene calcificaciones. Y las calcificaciones, como hemos dicho, me producen la sombra acústica posterior. Y de las patologías, las más terribles, ¿no? Así como hemos visto los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no? En caso de patología cuando repasamos hígado, páncreas, ¿no? Vesícula y vías biliares, acá también el cáncer ovario es una neoplasia de consideración. Y el estirpe más frecuente, no se olviden, es el cistoadenocarcinoma. Entonces, la cistoadenocarcinoma ya es una masa compleja, ¿no? Tremenda masa compleja. Miren, tiene diferentes tipos de tejido, ¿no? Quístico, de paredes gruesas, ¿no? De semi, como es un tejido graso. También sólido y también, como ven ustedes, un tejido, pues, con calcificaciones. Entonces, esta masa ya definitivamente tiene alta sospecha, pues, de malignidad. Y por último, en lo que respecta a patología de sistema endocrino 1, vamos a revisar ahora las imágenes en patología mamaria. Ahora van a poder ustedes ver una nueva técnica de imagen, ¿no? En este caso, la nueva técnica de imagen es la mamografía. Y la mamografía sigue siendo una herramienta fundamental para lo que es el cribado, el screening en pacientes, más sobre todo, ¿no?, mujeres mayores de 40 años. De todas maneras, las guías de la OMS recomiendan a todas las mujeres realizarse una mamografía a partir de los 40 años, ¿no? La mamografía utiliza también radiación. Cuando la paciente ya tiene antecedentes de familiares con cáncer de mama, ¿no? Y son mujeres, porque cada vez, no les miento, vemos un mayor número de casos de pacientes de cáncer de mama, sobre todo en mujeres menores de 30 años. Y eso tiene que ver por muchos factores, ¿no? Pero como ven ustedes, definitivamente las dos herramientas hoy por hoy es la mamografía y la ecografía. Ambos, si ustedes le realizan ambos estudios a la paciente, por eso cuando ustedes ya egresen, son médicos generales, ¿no?, cuando trabajen en un lugar, de todas maneras tienen que hacer estos dos tipos de examen. Es importante hacer esto por el hecho de que, ¿no?, por como la parte de prevención, por el impacto que tiene sobre tres mujeres jóvenes, ¿no? Perder la mama, pues, realmente le causa mucha depresión a las mujeres, eso lo veo, bueno, todos los días. Y si yo utilizo estas dos herramientas, definitivamente, pues, la sensibilidad diagnóstica alcanza, miren, casi el 100%, es altísimo, ¿no? Y en buenas manos puede llegar hasta 100%. Definitivamente sigue siendo las microcalcificaciones, por el hecho que es mamografía, ¿no? La mamografía, pues, como un signo fundamental, como lo vamos a ver más adelante. Pero también puede que por las mamas densas, mamas que son muy voluminosas, mucho tejido fibroglandular, no, ahí sí, de todas maneras, tenemos que practicarle una ecografía. Entonces, las patologías más frecuentes en mama, no se olviden que son los cambios fibroquísticos, ¿no? Por el ciclo menstrual, por la edad, los tumores benignos, que también es muy frecuente el fibroadenoma, muchas veces les hace confundir esto a médicos que no tienen experiencia, y es muy tardío el diagnóstico, pero para no. Siempre se debe, el paciente ser evaluado por personas, porque, o médicos, disculpen, que tienen experiencia, pero es más terrible por el cáncer de mama. Entonces, la enfermedad fibroquística, como ustedes ven, pues vamos a ver, pues, de todo, fibroquística, por eso se llama fibro, porque hay tejido fibroglandular. No se olviden que la mama básicamente está constituido por tejido fibroglandular y la grasa. No se olviden, es fibro, la mama es grasa y tejido fibroglandular.
No, entonces fibra glandular, como ustedes, el tejido pues fibroso, se vuelve más fibroso, se vuelve más hiperecogénico, y en este contexto de este mismo tejido que se observa pues con incremento de la ecogenicidad, se ven estos quistes, por eso es una fibra fibroquística muy frecuente en la mujer, está muy relacionado también al ciclo menstrual, y como ustedes también tienen su refuerzo acústico, miren, hay un refuerzo acústico posterior. Y el fibroadenoma, que es más frecuente, fibroadenoma es la lesión más frecuente en patología de mama. Y los fibroadenomas, no se olviden que son benignos, son masas ovales, ¿no? Mira, como ustedes ven perfectamente el fibroadenoma, son más anchas que altas, ¿no? Esta es una ecografía, se observan hipoecogénicos, sus bordes son regulares, ¿no? No hay sus calcificaciones, obviamente son más groseras. Y esta es la mamografía, miren, una mamografía, ¿no? Para que no se olviden, está formada básicamente por el tejido fibroglandular, que ustedes lo ven en radio opaco por acá, miren, y la grasa como ustedes ya hemos visto en la densidad de las 5, densidades básicas, eso mínimo tiene que saber ustedes al terminar el curso. Y la grasa pues se ve como ustedes radiolúcida, entonces acá tienen, miren, el pezón, ¿no? Y acá tienen, miren, el músculo pectoral, ¿no? Entonces es grasa y tejido fibroglandular. Y dentro de este tejido fibroglandular, el famoso fibroadenoma. Es una grasa completamente radiopaca, ¿no? De bordes regulares. Tiene calcificaciones estas que ustedes están viendo de mayor densidad. Son las calcificaciones groseras. Entonces, y por último, el carcinoma mamario, ¿no? El cáncer de mama. Entonces, el cáncer de mama tiene estos tres signos clásicos, que eso le voy a preguntar, le tomas en el examen, porque tienes que saber. Uno, que es la masa radiopaca, generalmente con bordes espiculados, ¿no? Y que generalmente es muy heterogénea, y las microcalcificaciones. Puede también, dependiendo de la localización, que me cause retracción, aumento de espesor de la pared. Entonces, miren acá un clásico carcinoma mamario, es una mamografía. Observen la masa radiopaca, miren cómo me retrae el pezón, hay una retracción del pezón, hay un engrosamiento, miren, de la pared en la mama, miren, una de las características cuando ectoscópicamente ustedes examinen, muchos tienen la famosa piel de naranja, y las microcalcificaciones. Miren, observen acá ustedes las microcalcificaciones en el interior. Acá otra, miren, mayor con tomosíntesis. ¿Qué significa la tomosíntesis? Que hago cortes, así como la tomografía, también hago la mama más corta. Entonces, miren cómo lo puedo ver perfectamente mejor las microcalcificaciones, que esta es una mamografía normal, ¿no? Miren la lesión radiopaca, pero miren con la tomosíntesis, con el corte, miren cómo se ven, se observan las microcalcificaciones. Y en la ecografía también puedo hacer una ecografía, ¿no? La ecografía básicamente va a tener la masa, como ustedes, hipoecoica, más alta que ancha, ¿no? Es una masa irregular de bordes microlobulados o también pueden ser espiculados. Y como ustedes ven, las microcalcificaciones. Este es un carcinoma ductal. No se olviden que el carcinoma, desde el punto de vista histológico, lo vamos a dividir en el ductal y el obligar. El más frecuente, no se olviden, es el ductal, el carcinoma ductal. Y dentro de la clasificación molecular del cáncer de mama, lo vamos a clasificar en cuatro grandes grupos: el luminal A, el luminal B, el triple negativo y el HER2, ¿no? El triple negativo significa que no expresa los receptores de progesterona, de estrógenos, y tampoco del receptor de crecimiento epidermal. Esa es la clasificación molecular. Observen, cuando yo le practico el Doppler a color, miren la gran vascularización que tiene, no solamente de forma periférica, sino también central. Y como ya les dije, una alternativa en mujeres menores de 30 años que tengan ya antecedentes de cáncer de mama, familiares, la mamá, el papá, porque no se olviden que está muy ligada a la parte genética, de todas maneras tenemos que practicarle una resonancia magnética. Miren, una resonancia magnética con contraste, como ustedes ven, vamos a ver la imagen hiperintensa, ¿no? De bordes espiculados, que se acuerdan, todo lo vimos en cáncer de pulmón, también, ¿te acuerdan? Era espiculado. Recuerdan en el cáncer en el sarcoma, recuerdan el osteosarcoma, también de bordes espiculados, no sé si ustedes recuerdan. Y miren el engrosamiento acá de la piel. Muy bien, entonces yo creo que las preguntas lo dejamos para el final y vamos a continuar la siguiente clase. Ya un ratito voy a cargar siempre nos olviden lo que respecta a la patología. Entonces en la segunda clase lo que vamos a revisar son las patologías tanto de
Primero vamos a revisar paratiroides. Luego de paratiroides vamos a continuar con las adrenales. Y por último, el testículo. Entonces déjeme un par de minutos, un ratito, que me está llamando un colega y continuamos. Ya muy bien, entonces vamos a continuar con las patologías del sistema endocrino 2. En caso de la glándula paratiroides, ¿no? Como ustedes saben, también es una regula básicamente el calcio, ¿no? Y la parathormona, tiene que ver mucho con el metabolismo óseo, está muy relacionado. Y el gol estándar ahora para ver las patologías de la glándula paratiroides, pues la gammagrafía, como saber el cestamibio, por ahí puede ser algunas preguntas del examen. La otra alternativa es la tomografía computada. Normalmente es bien difícil evaluar pues, las paratiroides. No se olviden que normalmente tenemos cuatro paratiroides, ¿no? Dos en los polos superiores y dos en los polos inferiores, ¿no? Y el tamaño, pues, una glándula paratiroides, estamos hablando aproximadamente milímetros, ¿no? Por eso que es bien difícil evaluar normalmente una por las imágenes. Esa es la poca, por no decir la única estructura que es bien difícil evaluar, ¿no? Pero ya cuando se vuelve patológica ya no es difícil de evaluar. Por eso que una buena alternativa, ¿no? Es la gammagrafía con cestamibio. De las patologías que vamos a revisar, ¿no? Uno tenemos el hiperparatiroidismo. El hiperparatiroidismo lo clasificamos en primario, secundario y terciario. Generalmente el primario está dado por un adenoma paratiroideo, el secundario por una hiperplasia y el terciario generalmente está muy relacionado a patología crónica, pacientes que van a insuficiencia renal. El cáncer de paratiroides es muy, muy raro, es su presentación en menos de 1%. Igualmente, el hipoparatiroidismo generalmente son por problemas más quirúrgicos. Y de la misma manera, el pseudohipoparatiroidismo, que también es una patología muy rara. Entonces, aquí tienen ustedes, miren un adenoma, acá tienen, observen en la carótida. Este es el óvulo, el polo inferior del óvulo tiroideo izquierdo, y acá tienen, miren, un adenoma, ¿no? La clásica de un adenoma, que es una imagen hipoecogénica, de bordes regulares, tienen muchas veces microcalcificaciones, y si nosotros le practicamos un Doppler, este es un Power Doppler, miren que ni siquiera es Doppler a color, por lo que les dije que es muy, muy pequeña, son pequeñas, miren, el Power Doppler, hemos visto que la característica, pues, que son muy vascularizadas, el Power Doppler me valora la microvascularización, no se olviden eso, ya siempre les he repetido, esta es ya la última clase, no se olviden. Llévele como mensaje que la ecografía es una técnica como ustedes muy importante. Hemos tenido ustedes la suerte de revisar todas las imágenes, así que no hemos hecho un gran repaso, ¿no? Y vamos a ir terminando pues, conforme también lo que es para tiroides. Pero el gol estándar, no se olviden, es no, antes de pasar a la. Al cestamibio, la gammagrafía, la otra alternativa puede ser, pues, como ustedes ven, la tomografía computada. La tomografía computada es excelente, pues, en caso de cuando los adenomas son quísticos. Si ustedes se dan cuenta, miren, acá está el adenoma, y en la parte central se observa quiste, ¿no? Se observa hipodenso, tiene un realce porque es con contraste, obviamente es con contraste los lóbulos tiroideos, estas son la carótida y la jugular. Y esta es una buena alternativa, esta es la tomografía 4D, 4D porque utilizo yo el tiempo, ¿no? Miren luego la glándula tiroides, ¿no? Se observa pues
con aumento en su densidad, y acá está la adenoma, ¿no? Entonces la flecha verde me está señalando el lóbulo tiroideo. La flecha roja me está señalando el adenoma, y la flecha azul, si ustedes se dan cuenta, es una adenopatía, un ganglio, si quieren, ¿no? Un ganglio que ustedes deben difiere. Y de todas maneras, cuando ya utilizo la sustancia de contraste, por eso se llama 4D, esto sin contraste, de todas maneras, la glándula tiroides pues, tiene una densidad mayor, porque no se olviden que tiene yodo normalmente, pero si yo utilizo también con contraste yodado, lo realzo mucho más, por eso que se ve más hiperdenso. Y si ustedes se dan cuenta, el que ven ustedes, el ganglito, tiene un ligero realce, ¿no? Y el adenoma, como ustedes, puede aumentar. Por eso que pero luego el estándar es la gamografía con el cestamibi tecnecio 99 metastable. Entonces, ustedes también, este adenoma es significativo. Este es un protocolo de doble fase. Le hago una fase temprana a los 10 minutos y una fase tardía a las 2, 3 horas, donde hago un wash-up. Normalmente ya se elimina y persiste, como ustedes ven, el adenoma, típico adenoma de un hombre. Los adenomas también pueden ser ectópicos, de localización ectópica, y ahí vamos a ver una técnica, ¿no? Que se le conoce como el SPECT/CT. Si ustedes se dan cuenta, acá tienen ustedes el adenoma, ya vimos, pero es bien difícil. La gammagrafía, les he mencionado en varias oportunidades, una de sus limitaciones que tiene su resolución, porque no se olviden que la gammagrafía me ayuda mucho más para la parte funcional. Eso nunca, siempre se deben de ver. Si ustedes se dan cuenta, el cestamibi, recuerdan cuando revisamos el sistema cardiovascular, me permite valorar también el corazón, la perfusión miocárdica. Ahí tienen ustedes el adenoma, ¿no? Y este adenoma quiero yo ver su localización exacta. Entonces hago una técnica que se llama el SPECT/CT, algo así como el PET/CT. El SPECT/CT, que significa Single Photon Emission Computed Tomography, miren, puedo ver que está de localización paraesofágica. Miren, paraesofágica acá perfectamente en los cuartos axiales, coronales y sagitales, como ven ustedes, está más posterior, ¿no? Se llama paraesofágico. Entonces, yo preciso ahí la localización. El adenoma paratiroide ectópico, como ustedes ven, ahí está el adenoma, no tiene, como ya vimos, mucha vascularización. Y acá tienen ustedes, miren, el cestamibio en la fase temprana, la fase tardía, miren, ¿dónde está localizado? En el espacio prevascular, el mediastino prevascular, que ahora se le conoce mediastino, tanto los cortes coronales, axiales y en ACT, el famoso adenoma. Miren cómo se observa en ACT el adenoma, hipodenso. Por eso que es un adenoma en el mediastino superior. Y lo que comentaba, los famosos carcinomas paratiroideos, que son muy raros, menos del 1%, con PTHs pues muy elevadas, estamos hablando más de 2.000, 3.000 sus valores, y como ustedes son una masa, pues, como ustedes con calcificaciones groseras, ¿no? Muy irregular, tiene como ya les he dicho, las neoplasias tienen una vascularización aberrante, ¿no? Como ustedes, periférica, central, que es una de las características, ¿no? Entonces, generalmente de todas las neoplasias, cuando hacemos Doppler a color. Luego pasamos a patología de las glándulas suprarrenales, ¿no? En las suprarrenales, pues, la más frecuente, vamos a ver la corteza y de la médula. No se olviden que la corteza tiene que ver mucho con la producción de los andrógenos, del cortisol y de los mineralocorticoides, ¿no? Cushing, por ejemplo, tiene que ver mucho con cortisol. Todo lo que es cortisol, la enfermedad de Addison, que tiene que ver con los mineralocorticoides, y si ustedes recuerdan, tiene que ver con las capas, ¿no? La fascicular, la glomerular. La glomerular, por ejemplo, tiene que ver con la producción de los mineralocorticoides. La fascicular tiene que ver con los cortisol. Y la adrenogenital tiene que ver con la capa reticular. Y todas estas están relacionadas con el colesterol. Y luego tenemos la médula. Entonces vamos a ver primero, siempre preguntan en los exámenes, el gold estándar, siempre cada patología, les he dicho, ¿no? Capítulos, y le voy a preguntar siempre en los exámenes, el gold estándar para evaluar la adrenales, no se olviden que es la tomografía computada. Pero yo podría empezar primero con la ecografía. La ecografía siempre es una técnica, siempre lean bien la pregunta, ¿no? ¿No? Como ha venido en los exámenes del ENAM, ¿no? Hay que leer bien la pregunta, hay varias preguntas de imágenes en el ENAM. Una cosa es decirles con qué imagen empiezo para poder hacer el diagnóstico.
y otra cosa que le digan cuál es la técnica gold estándar. Entonces, yo siempre, en general, la ecografía es una técnica que yo puedo empezar, por eso ustedes pueden revelar masas adrenales. Pero si ustedes ven acá, dice la tomografía es la modalidad de elección inicial para la caracterización de las masas adrenales, nunca se olviden. Entonces, ustedes se dan cuenta que hay una masa adrenal que está aumentada de tamaño. Y observen acá, el gold estándar tiene que ser, como ustedes ven, de todas maneras con sustancia de contraste. Miren este adenoma, está en el brazo externo. La característica que tiene, que ustedes me lo van a repasar de todas maneras luego en la anatomía, igual en la práctica con su respectivo profesor, las adrenales tienen la forma de una Y invertida. Tienen sus bracitos, miren acá dos bracitos y tienen su cuerpo. Es una Y invertida, acá también miren la Y invertida. Y este es el adenoma, como ustedes ven, funcionante del brazo. Esto está con contraste, tiene un realce muy, muy ligero. Entonces, ¿qué hago yo? Utilizo siempre artificio, ¿no? En tomografía. Y normalmente el adenoma, como ustedes ven, tiene una densidad de 24, ¿no?, unidades Hansfield. Ya les he dicho, antes del contraste. Se duplica con el contraste, como ustedes están viendo, y nuevamente con un wash up vuelve a las mismas. Entonces, esta es una característica de los adenomas, porque generalmente son funcionantes y son causa del síndrome de Cushing. Otro síndrome de Cushing generalmente pueden ser también por hiperplasias bilaterales, como ustedes están viendo. Miren, esta es una resonancia magnética. Y las terribles carcinomas adrenales, que tampoco no son muy frecuentes. Miren, acá está el gráfico para que vean la característica de un carcinoma adrenal. El síndrome de Addison, ya les dije, que tiene que estar muy relacionado a las mineralocorticoides, ¿no? De la capa glomerulosa, ¿no? Esta es una enfermedad granulomatosa, una histoplasmosis bilateral, ¿no? Los hallazgos, como ustedes, son masas adrenales homogéneas, ¿no? En las medidas, como ustedes ven, hay que siempre medir en tomografía. Y tiene un realce también un poco, digamos, no tan intenso, ¿no? También tenemos, no se olviden que regula, es más, estos son también causantes de la hipertensión arterial, ¿no? Secundaria sería, pero no se olviden que realmente la primaria es desconocida. Y como ustedes, miren, este se llama la famosa fase sin phase y out of phase, ¿no? Entonces, por resonancia magnética, otra forma de poder valorar dentro de lo que hemos revisado, la famosa secuencia. Por eso la resonancia es una técnica muy importante. Entonces, ahí, por ejemplo, un adenoma adrenal que no es funcionante, como ustedes ven, miren el adenoma perfectamente, tanto en la fase in phase como out of phase. In phase significa en fase y fuera de fase, ¿no? Esa es otra traducción. Pero también puedo yo valorarlo con técnicas de la medicina nuclear. Utilizo el reotrasor, el NP59. ¿Qué significa el NP59? El iodo colesterol. Pues se acuerdan que en su estructura química esta tiene que ver mucho con el colesterol. Ustedes recuerdan bioquímica. Entonces acá tienen, miren el adenoma bien bonito, miren, ¿no? Secretor, ¿no? Y acá obvio que es funcionante, porque les he dicho que los estudios de gammagrafía nos ayudan mucho para ver la funcionalidad. Y el gold estándar, lamentablemente, no es, son las técnicas, el gold estándar, que ya vino una vez una pregunta en el ENA, el gold estándar para poder valorar, ¿no?, la patología adrenal invasiva. Vamos, bien que así estamos hablando de invasiva. Es el sampling venoso central. El sampling que ustedes se dan cuenta, miren el catéter, lo he introducido, ¿no?, y sustraído todos los tejidos. Y solamente me queda el pequeño adenoma que ustedes también ven. Y en caso del síndrome adrenogenital, estas son de las patologías raras, ¿no? De pacientes, que mujeres que tienen caracteres sexuales masculinos, y si son hombres, tienen caracteres sexuales femeninos. Y generalmente la forma más frecuente de presentación de este tipo de patología son las hiperplasias adrenales, ¿no? Miren, las hiperplasias adrenales muy aún grandes, son masas grandes, heterogéneas, y esta es una severa adrenomegalia. Y no hay necesidad de utilizar contraste. Y también me voy a dar, en caso de las adrenales, los linfomas, ¿no? Que no son los linfomas, pues, ¿cómo se dice? No, no, no de la parte linfática, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, acá tienen, miren, aparte de hallazgo, miren, está en una fase corticomedular y un pequeño adeno, un pequeño quistecito, ¿no? Miren acá. Y con ustedes la característica de los linfomas, que los bracitos de las
de las adrenales, si ustedes se dan cuenta, están más aumentados de volumen. Y el gold estándar, como ya hemos visto, para el caso de los linfomas, es la PET-CT con flúor 18. Ahí tienen, PET-CT con flúor 18, que van a ver ustedes la alta actividad, muy intensa actividad metabólica. Puede haber también metástasis, las metástasis más frecuentes adrenales, no se olviden, es por cáncer de pulmón. Siempre yo cuando diagnostico cáncer, le hago lectura del cáncer de pulmón, de todas maneras tengo que ver mis adrenales. Y esta es la característica, como este es una, ¿no? Aumento, pues, como ustedes, que no, o puede llegar hasta, como ustedes, hasta 35 unidades Hg. Y por otro lado, no solamente vamos a hablar a la corteza, sino también la médula. Y en la médula, si ustedes se dan cuenta, tiene que ver la médula con la producción de la noradrenalina, ¿no? Que es un análogo, pues, de la epinefrina. Y estas tres neoplasias son las más frecuentes de las patologías de la médula, que es el feocromocitoma, el neuroblastoma en caso de pacientes pediátricos menores de 3 años, el pico presentación, y los paragangliomas, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, siempre va a ser una masa por tomografía, ¿no? Con contraste, tiene un realce, como ustedes ven, la forma que tiene fue redondita, como ustedes, de bordes regulares, tiene un realce no tan, ya vimos que puede llegar hasta duplicarse, hasta 50 unidades Hg, y igual con la resonancia magnética, ponderada entre dos, observen el líquido subarraquídeo, acá está el canal medular, observen en la glándula, también se ve la vesícula, ¿no? Y igual, miren el adenoma con incrementado su. Pero igual el estándar para el corofosis no, cuando son funcionantes, es la gammagrafía. Observen el trazador que voy a emplear, la metayodobenzilguanidina, por ahí puede ser una pregunta, ¿no? Que es para el diagnóstico de feocromocitoma. Miren, parece un fantasmita, ¿no? Fantasma, pero miren, muy, muy didáctica ahí el adenoma. Y caso, como ya le dije, en los neuroblastomas, que son pacientes muy frecuentes en pacientes pediátricos, el neuroblastoma, la masa es una masa compleja, tiene zonas hemorrágicas, necróticas, como ustedes, necróticas, pues, lo ven ustedes si pueden, es una resonancia magnética, y también las zonas está en gradiente eco, no nos olviden que vamos a ser las secuencias son en gradiente eco, recuerdo, las gradientes eco lo dividimos en tres, ¿no? T1, T2 y densidad protónica. En resonancia magnética. Y este es un neuroblastoma de un paciente pediátrico. Miren la masa abdominal, ¿no? Heterogénea y las metástasis. Lamentablemente, pues cuando hay metástasis, realmente a mí me rompe el alma cuando veo pacientes pediátricos con un diagnóstico de neuroblastoma. Realmente son de mal pronóstico. O también miren un paraganglioma, ¿no? Todos, como ustedes, son gammagrafías con metayodobenzilguanidina, donde básicamente, como ustedes pueden. Pues perfectamente ven la funcionalidad. Y por último, lo que respecta a patología testicular, ¿no? Con eso daríamos por terminado todo lo que es sistema endocrino 2. Entonces, en patología testicular, no se olviden, volvemos nuevamente a la ecografía. ¿No sería? La ecografía es una técnica. Prácticamente hemos visto que en ovario, en testículo, en la ecografía, porque son muy radiosensibles. Hay que tener bastante cuidado de utilizar la radiación. Eso no significa que no lo podamos hacer, de todas maneras, pero como una técnica de primero, la ecografía, no se olviden, pero sigue siendo el gold estándar. Y la otra alternativa es la resonancia magnética, porque tampoco no utiliza radiación. Entonces, lo que vamos a ver en patología testicular, primero son procesos congénitos, luego procesos inflamatorios, los trastornos circulatorios, las lesiones traumáticas y los tumores. Entonces, en los casos de los procesos testiculares congénitos, tenemos dos, la criptorquidia, ¿no? Que no hay un descenso de los testículos, se queda pues, en la cavidad pélvica, en los canales inguinales y los quistes, ¿no? Entonces la criptorquidia, miren, esta es la ecografía, su visión de ecografía, miren el testículo, está como le dije, en el anillo inguinal externo, ¿no? Miren, se queda hipoecogénico, de veo regulares, tiene algunas áreas de calcificaciones. ¿Qué significa eso? Que ya se está atrofiando. Es importantísimo hacer el diagnóstico. Por eso cuando ustedes hagan la atención inmediata de recién nacido, cuando roten en neonatología, de todas maneras hay que examinar si los testículos están en las bolsas escrotales, ¿no? Porque si no, muchas veces pues, se da cuenta la mamá a los 3, 4 años. Y la otra alternativa, como ustedes ven, es la resonancia magnética. Ahí están, miren, los testículos, uno se ve atrófico, ¿no? Pequeño, el otro está también ya igual aumentado de tamaño, pero realmente
están a nivel pues, de los anillos inguinales, ¿no? Porque definitivamente no ha tenido un aceite, lo que ustedes están viendo es la vejiga. También tenemos los quistes testiculares, todo como siempre los quistes hemos visto, son imágenes anecoicas, redondeadas, circulares, por la gran cantidad de líquidos, tienen su refuerzo acústico posterior, su membrana es muy delgada, y tienen, miren, todo esto que muestra es el testículo, siempre es hipoecogénico, homogéneo, no su pared es fina, tiene el refuerzo, pero mira acá está el famoso quistecito bien pequeñito, un quiste, ¿no? Bordes regulares, ¿no? Y es completamente homogéneo. También podemos tener a nivel del lipididimo, los famosos quistes, es muy frecuente, esto es en pacientes en adolescentes, ¿no? Entonces, miren el testículo, por acá estaría el lipididimo, y miren, tremendo quiste el lipididimo, ¿no? Bien, bien grande, ¿no? Anecogénico, de bordes finos, y observen el refuerzo acústico posterior, ¿no? Siempre, ya les vuelvo a repetir, en lesiones me voy al refuerzo acústico. Y de los procesos inflamatorios, esto sí es bien frecuente, sobre todo en jóvenes, pues, sexualmente activos, ¿no? En las enfermedades nos olviden venéreas, es bastante, cada vez aumenta más. Las epidemitis y las orcoepidemitis combinado con los hidroceles. Entonces ahí tienen, miren, una epidemitis aguda, ¿no? El testículo, como ustedes ven, está aumentado de tamaño, ha perdido un poco su ecogenicidad, ¿no? Está muy vascularizado. Y observen el epididimo. El epididimo normalmente debería verse, ¿no? Dentro de un halo anecogénico, pero ustedes se dan cuenta, miren, el epididimo ha aumentado de tamaño, está muy vascularizado, no solamente aumento el volumen del cuerpo, sino también la colita, ¿no? Miren la cola, ¿no? Sí, es muy vascularizado. Las túnicas, por ejemplo, también están a las túnicas albujines, también está aumentado en su espesor. Y las orquitis, no se olviden qué significa orco, viene de testículo, orquitis es una inflamación, como es secundario también una epididimitis. Hay hidroceles que son anecoicos, ¿no? Ahí tienen, miren, una orquiepididimitis, siempre comparando desde el testículo izquierdo, el testículo derecho, miren, el testículo derecho está aumentado de tamaño, y estas áreas que ustedes están viendo hipoecoicas en su interior, ¿no? Y acá también hay otra más pequeñita, ¿no? Entonces acá está la colita, miren, también del epididimo que está. Entonces una clásica, siempre uno, la gran ventaja que tiene es que puede comparar, ¿no? Ambos testículos, ¿no? Y obvio que este testículo derecho está más aumentado. Y el hidrocele, la característica del hidrocele, no es difícil hacer el diagnóstico de hidrocele, ¿no? Observen, miren cómo el testículo está, acá no es que no está aumentado, bien, acá está disminuido el tamaño. Y el área anecoica, ¿no? Que está comprimiendo el testículo, ¿no? Un área anecoica que ustedes están viendo ahí muy evidente. Y de las patologías vasculares, una que ustedes den pregunta que vino el año pasado en el ENAM, el gol está, ahí sí vino el gol, digo, el gol estándar para el diagnóstico de torsión testicular, no se olviden, es el Doppler a color, porque no se olviden que el Doppler me ve flujo, ¿no? Por eso que vamos a ver pues la típica imagen del infarto en la torsión testicular. Entonces siempre comparo la torsión testicular, ustedes miren el testículo izquierdo, su ecogenicidad normal, homogénea. Tiene vascularización, a diferencia, miren, el testículo derecho. Está perdiendo cada vez su ecogenicidad y está ya más irregular y no hay flujo. Por eso que hay ausencia de flujo. Es una emergencia, esto es una emergencia urológica. No se olviden, las torsiones testiculares son emergencias urológicas. No se olviden, hay una, hasta las 8 o 10 primeras horas son vitales para poder tener que después el testículo sea viable, si no, lamentablemente, se produce un infarto. La otra alternativa en la época que no se contaba con el Doppler era la gamografía, miren acá, con el pertenetato, y veíamos por una zona completamente fotopénica. También puede ser una buena alternativa la resonancia magnética, si ustedes se dan cuenta acá, la resonancia magnética, vamos a ver por una zona más bien, un área hipointensa, ¿no? Miren el contraste, este es el testículo izquierdo que está normal, este es el testículo derecho que está completamente disminuido en su intensidad. También podemos ser lesiones traumáticas, ¿no? De pacientes que por violencia reciben algún golpe y también el famoso hematoma, ¿eh? El testículo que está aumentado de tamaño, mira, acá se ve bien bonito el testículo con su epididimo, ¿no? Este es el esquemita también, este es el testículo y del epididimo, su cuerpo y su colita, ¿no? Entonces, miren acá, el testículo aumentado de tamaño, ¿no? Y la área fue hipoecoica por el golpe, un hematoma dentro del testículo. También muy didáctico.
Y de los tumores testiculares, para terminar, ¿no? Lo vamos a dividir pues en los benignos, el adenoma frecuente, y los malignos, el seminoma que lo veo con mucha frecuencia, ¿no? Sobre todo en jóvenes o en pacientes adultos menores de 35 años. Y no, no se olviden que es el más frecuente el seminoma, ¿no? Y la otra en su estirpe es el teratoma. Y también puede haber metástasis, ¿no? Entonces, el tumor maligno testicular por ecografía, como ustedes están viendo acá, lo vamos a ver, pues, este es muy pequeño, ¿no? Una lesión hipoecogénica de borde regular, pero tiene las características, las microcalcificaciones, ¿no? Miren acá. Muy didáctico. Por resonancia magnética también eso es la otra alternativa, ¿no? Ustedes lo vemos esto es en la imagen ponderada en T2, ¿no? Y la imagen, como ustedes ven, redondeada, ¿no? Hipointensa, ¿no? En el testículo derecho. Y el caso del teratoma, también es una neoplasia maligna. También vamos a ver por pues, la lesión, como ustedes, hipoecoica o hipoecogénica, poco sus bordes, como ustedes ven, irregulares, y otra de las características que hay, las zonas quísticas, como ustedes ven, múltiples zonas quísticas, pero también hay calcificaciones un poco más groseras, ¿no? Por ejemplo, acá las calcificaciones son mucho más puntiformes, definidas, acá un poco, como ustedes ven, más irregulares, ¿no? Y obvio que van de la mano con esas áreas quísticas que son pequeñas. Muy bien, entonces vamos a preguntar, a ver quiénes han estado atentos. Con esto estaríamos culminando la clase.